amigas de Lenguaje de Mamás aquí en Cameo Network, tenemos una cápsula para ustedes, un cafecito entre mamás, así que las invitamos a que nos sugieran, nos platiquen, nos digan. Estamos aquí en Nómada Heladerías, que nos invitaron a disfrutar de un pan delicioso que ya me comí, de un tececito rico, de lo que ustedes elijan. Está en Amsterdam 297, por si quieren venir y tomarse un helado, que se ven deliciosos, un pan, un café, los invitamos a Nómada Heladerías. Pero bueno, el tema que vamos a tratar hoy, Janet, a ver. La idea es que no solamente nos sentemos a platicar entre mamás, amigas no tan conocidas y así, sino que tengamos a una experta con temas de crianza, así como de árbitro, así, ¿no? A ver. Ay, pero ¿no? Si no se van a pelear, ¿verdad? No, bueno, no, pero nada más van a dar su punto de vista. Como lo que quisiéramos hacer en una plática, que alguien nos dijera, a ver, este es el tip que te puedo dar para esta situación. La verdad es que el tema que vamos a tratar hoy, yo creo que va a ser de mucho interés porque es muy delicado, sí, aparte. Sí, sí, por eso es de mucho interés, tristemente, pero es el bullying. Y como ya vemos, se puede dar en todas las edades, hasta en el trabajo, bueno, el ciberacoso, hay mucho que cortar sobre este tema. Lo vamos a llevar como a la escuela, ¿no? ¿Alguna de ustedes, sus hijos, ha sufrido bullying? Esa es la típica pregunta, claro. Pero la nueva va a ser es, ¿o alguno de sus hijos ha hecho bullying? Es más difícil, ¿eh? Es más difícil de hacer. Sí, alguna vez, o sea, era más chiquito, estaba en esta etapa entre 2 y 3 años, ¿no? Y sí le daba mucho, a él no le gustaban los cambios, llegaban niños nuevos, ¿no? Y era de pegarles, y era, o sea, hasta que me mandaron a hablar, mejor con los nuevos no puede, estaba molestando o atacando a los nuevos, ¿no? O sea, en sus 3 años, de está verdad, no, y la verdad es que lo que hicimos fue incluso terapia por fuera, ¿no? Para, no era un tema de que fuera un bully él, ¿no? No fuera agresivo. Sino su manera, ¿no? De expresar su emoción de yo no puedo con los cambios, ¿no? Es siendo, ¿no? A mí no me metan a gente distinta, ¿no? No me cambien mi panorama. Sí, claro. Entonces, bueno, al final la verdad es que lo resolvió muy bien, ya 3 años superada la prueba, pero es horrible que seas la mamá al que le hablan, oiga, ¿qué cree que su hijo le pegó a tal, no? Oye, y te voy a, no sé si te lo dijeron en la terapia, pero a los 3 años, 2, 3 años, sí hay una salida de agresividad, o sea, suele haber niños agresivos. Agresivos me refiero a este niño nuevo, no lo queremos en mi salón, ¿no? Porque es una manera de empezar a buscar esta personalidad que voy a tener, empezar a decir, a mí los cambios me cuestan, pero sí, sí hay una, a muchos niños entre los 2 y los 3 años empiezan como a sacar este carácter y muchos lo sacan de forma agresiva, ¿no? Entonces, hoy sí, evidentemente a todo le llamamos bullying y tampoco quisiera que cualquier detalle fuera como llamado bullying, ¿no? Alguna de ustedes, por ejemplo, tú dices que pegaba, ¿no? Bueno, pero, a ver, yo de niña sufrí mucho bullying porque era la más pequeña del grupo. Era de que me bajaban la falda, me escondían el lunch, y era muy fuerte el bullying que a mí me hacía. Antes era rudo. Pero, era muy rudo. Es muy, porque era la más pequeña, por lo general me llevaban 2 años todos, entonces siempre era de hacerme muchas travesuras muy pesadas. Y nunca me quejé porque no creía que mi mamá me fuera a defender. Por eso no decía nada. Pero ahora con Monse, con Cris y con Daniela, que tienen 21, 15 y 8, siempre, no te dejes y siempre, por favor, aléjate de ese niño, escabúllete, o sea, no buscar la agresividad. Pero llega un momento en que, mamá, me pegó, mamá, me hizo, mamá, le dijiste a la maestra, sí, pero no me hace caso, porque ese niño nuevo me decía, y ya la maestra conoce a los otros niños, y me dice que no es cierto, pero me pega y me dice, bueno, para la siguiente ya nos vamos directo a la dirección. Yo creo que eso es lo que nos está faltando hoy, ¿no? Entender que hay situaciones que sí los niños hacen porque forman parte de socializar, hay otras que son accidentes y hay otras que sí pueden ser un bullying. Sí. Y el trabajo que tenemos que detectar en el colegio y como mamás es hacia dónde llega, ¿no? Hay niños que muerden, por ejemplo, sin... Sí. Porque es una, son nervios, su forma es, de... Es una de reacción. Y pero no ha habido nadie que los siempre detenga. Están como, claro, porque había una niña en prepa y en kinder que molestaba y molestaba. A todos, así se los traía así como... Y que había un kinder 2, la grande. Entonces estaba así como, siempre los molestaba y le decía, ¿te ha hecho algo? No, ok, el día que te hagas, no te dejes, porque si te dejas te vas a seguir haciendo. Ese punto quería llegar yo, que ¿cómo les dices, no? ¿Tú qué sí, le dices claro. a Marcelo?
Pero ¿qué le dices? ¿Cuál es de los dos casos? Me refiero. Por ejemplo, yo a mis hijos le digo a Sara, ¿no? A la grande, desde chiquita, decía, no, tú date la vuelta y entonces no convivas y tú sabes que tú no eres así, entonces tú date la vuelta y no. Ahora con el de en medio, ¿no? Que pasan más situaciones, ya está en el punto en el que lo niega. O sea, no, la otra vez el niño que siempre le está molestando todos los días, que tiene un problema de comportamiento serio, me dice mi hija, oye mamá, en el recreo yo vi que tal niño le azotó el topper en la cabeza, Elías y Elías. No, no es cierto, pero no, es que ya me preocupa. No, porque ya lo empieza a negar. Y por evitar un problema mayor o por evitar que le hagan más cosas. No me está platicando. No, claro, a lo que iba es que. Y es tanto su miedo. Sí, que con Sara, o con la mayor, con uno de mis hijos, yo le decía, ahí date la vuelta y punto, ¿no? Y con el y a este, ya le digo, defiéndete. O sea, ya llamas el de, bueno, es que a lo mejor... Bueno, aquí aplicaríamos la típica frase de, la violencia genera violencia, ¿no? Sí, pero entonces una mamá al que su hijo recibe y recibe y recibe y recibe violencia, dices, basta la violencia. O sea, claro. ¿Qué le digo a mi hijo? Aguántate 25 cachetadones porque la violencia genera violencia. Es no. O sea, yo aquí, sea donde quieres llegar, es, ¿qué hago? ¿De verdad lo mando a que se defienda? Y entonces... se convierta en un pleito entre dos niños. Aquí el punto es que tu hijo pueda ir tranquilo al colegio y que no sienta miedo por estar en un lugar en el que no se supone seguro. Que debe de estar tranquilo y seguro, porque además influye en su aprendizaje. Sí. Yo sí creo que hay pasos y hay niveles, ¿eh? Yo sí lo creo. Y tu hijo siempre tiene que saber, porque lo que nos pasa a nosotros como mamás, y no me van a dejar mentir, es que te pierde el amor y dices, oye, este niño lo muerde, le pega, le hace, yo ya estoy cansada y la otra mamá no hace nada, porque lo tengo que aguantar yo, si a mi bomboncito llega todo lastimado, ¿no? Entonces llega un momento en que tú le dices, pues contéstasela, y se acabó. Yo creo que nos estamos perdiendo el punto, porque... El niño tendrá que aprender que va a haber situaciones complicadas en su vida en las que tiene que encontrar soluciones. Entonces va a haber pasos a seguir, ¿no? Va a haber el decirle al niño, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me hagas así. No me gusta que me pegues, porque eso es que no me respetas. Si ya es un niño que continuamente molesta, lo volverá a hacer. Entonces le vas a decir, mira, yo no es que te tenga miedo, pero voy a irte a acusar porque yo no quiero convertirme en lo que tú eres, siendo agresivo. A nadie le gusta que le peguen. Si me vuelves a tocar, te voy a ir a acusar. Pasa, lo vas a acusar. Y el niño sí tiene que ser muy contundente. O sea, tú ahí como padre le tienes que decir, pero no le digas a la Miss, oye, Miss, me pegó. No, te vas a acercar y vas a decir, oye, Miss, quiero hablar contigo. Este niño continuamente me pega. O sea, concentra su atención en la Miss. No es, eres el chismoso que ya no aguanta al otro. No, es... Vas con la Miss y le vas a decir, esto es algo muy importante, Miss. Este niño me molesta todos los días. Ya le he pedido de favor que no lo haga. Y sigue haciéndolo. La última vez le dije que si lo volvía a hacer, venía a hablar contigo para que tú hablaras con él. Me gustaría que lo hicieras, porque si no, le voy a tener que decir a mi mamá que venga para que hablen con su mamá. Y entonces seguramente la Miss llevará algo en acción o el profesor en turno. Si no lo hace el niño, porque todo esto tú se lo vas a platicar, tendrá que saber que estás tú, que siempre te lo tiene que platicar. O sea, que no hay que huir, porque la gente tiene que aprender a respetarte. Entonces, por supuesto que el bullying es un tema que hoy nos llama mucho la atención, que no hay que dejarle de poner la atención necesaria, pero lo más importante es que tus hijos se sientan con la confianza de poderte platicar, de poderte contar, para que tú intervengas en el momento en que ellos crean pertinente que intervengas, porque se les ha salido de las manos, ¿no? Sí. Entonces, Janet, ¿por qué no invitamos a las amigas? Sí, me gustaría que pues despedir aquí primero a nuestras queridas amigas compañeras que vinieron hoy a participar en Lenguaje de Mamá. Muchas gracias por la invitación, pasamos muy bien. Y saben que este espacio pues es para mamás, papás, ¿no? Para familias, así es de que les agradecemos mucho que hayan estado hoy, agradecemos mucho a Nómada Heladería. Aquí en Ámsterdam 297 van a aparecer en pantalla todos los datos para que vengan a visitar, para que entren a las redes. Y pues vamos a hacer esto, me gustaría que hiciéramos un tema, pero contigo así
específico y extenderlo, ¿no? Claro, claro, y que nos manden a Lenguaje de Mamás en Cameo Network a lo mejor algún tema que las trae preocupadas y que creen que a veces son las únicas que pasan por ese punto. Y de verdad, a veces esta red de ayuda y, a ver, yo hice esto y me sirvió, yo hice aquello, o mi percepción es esta, o estoy muy nublada porque ya estoy muy enojada con el niño que le hace bullying, siempre nos ayuda a escuchar, leer, informarnos, así que aquí el lenguaje... Y recibir la guía y los tips de una experta. No, muchas gracias, que el día de hoy estuvimos participando todas, muy platicando, sí. Muchas gracias, Alicia. Pues nuevamente, gracias a ustedes, gracias. No olviden darle like y compartir el Lenguaje de Mamás en Cameo Network. ¡Saludos! Cameo Network.